Bueno, egun hon, guzti hoi, asko forun Europari gombidea penan eta aukera hau emateagatik, zuokin elkarbanatzeko geure ideiak, baita ere Andoni Hortuzarri bere itzen, bere hitzengatik. gatik. Akabo de escuchar a, a dos buenos amigos, akabo de escuchar a dos buenas personas, y akabo de escuchar a dos buenos alcaldes. a los que quiero y admiro mucho y con los que espero poder seguir trabajando, colaborando como lo hemos hecho hasta ahora impulsando todo aquello que nos une y todo aquello que nos complementa y todavía no entiendo que alguien pudiera tener alguna duda si yo fuera de Gasteiz no lo tendría muy claro votaría a Gorka Hurtaran porque es el mejor alcalde para vitorianos y vitorianas ánimo Gorka y si fuera de Donosti pues no hay otra alternativa. En Eco Goya, sin ninguna duda. Así que ahorrera, en Eco. Pero soy de Bilbao, soy de Bilbao y me toca convencer a las mujeres y hombres de la capital de Vizcaya para que voten al PNV, para que voten al programa que hemos preparado para que Bilbao siga creciendo, para el futuro de Bilbao, y que voten a Juan María Burto para que pueda llevar a cabo todos y cada uno de los compromisos de los proyectos. Que a lo largo de estos días hemos ido poniendo encima de la mesa. Pero hoy me toca hablarles de mi libro, vamos, del cuaderno rojo, que ya se ha convertido en nuestro programa electoral. Lo tenemos escrito, es nuestro compromiso. Bilboco EAJ garen aldetic, nagusiada, bilboco emacumen eta gisonen visicalitatea obetsea. Bilboko hauzo guzti guztietan eta enplegu gehiago lortzea, egonkorra eta kalitatekoa. Jarduera ekonomiko gehiago, inbertzioak eta enpresak erakartzeko eta merkataritza gehiago, gure kaletako bizitza suspertzeko eta gure ekintzaileen etorkizuna bermatzeko. Pertsonak, enplegua, jarduera ekonomikoa eta merkataritza eta hausioak, gure lehentasunak. Dezia, En euskera, nuestro gran objetivo para Bilbao, lo que ofrecemos es bien sencillo, tan sencillo que es lo que siempre hemos querido y es lo que estamos ya trabajando desde el PNV en el Ayuntamiento de Bilbao. Mejorar la calidad de vida de las mujeres y hombres de Bilbao, mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los barrios de Bilbao y conseguir más empleo que sea estable y que sea de calidad y conseguir más actividad económica que atraiga a inversiones y empresas y más comercio, más comercio que dinamice la vida de nuestras calles y dé futuro a nuestros emprendedores, empleo, actividad económica y comercio, personas y barrios. Eso es en lo que básicamente resumimos nuestro programa, nuestra futura acción de gobierno y las bases que pondremos encima de la mesa si tenemos la confianza de la ciudadanía para trabajar con aquellos que quieran trabajar con nosotros el futuro de Bilbao. ¿Cómo es Juan Mari Aburto? Pues ya me conocéis, me conocéis bien. Soy una persona de palabra, de diálogo, de trabajo, de valores, de acuerdo e intento comprometerme con cada una de las cosas que hago. Y lo intento hacer sin descanso, siendo alcalde los 365 días del año, las 24 horas del día. Y me alegro, me alegro por las más de 9.000 personas que después de cuatro años han desaparecido de las listas del desempleo, o me alegro también por las más de 17.000 personas que a lo largo de estos cuatro años han incrementado las listas de la afiliación a la seguridad social. Y también por las más de 3.000 nuevas actividades económicas que tenemos en la villa. Pero me siguen quitando el sueño las 22.800 personas que hoy están en el desempleo. Me alegro, me alegro de los grandes éxitos internacionales, me alegro de los eventos, me alegro de haber sido mejor ciudad europea del 2018, pero sufro. Por cada una de las injusticias sociales. Sufro por las pérdidas humanas motivadas por la sinrazón de algunos desalmados. Juan María Burto es el del cuaderno rojo, el que acude allá donde le llaman, sea la hora que sea, el que agradece a todos los que hacen cada día que la ciudad esté llena de empresas, de negocios, de vida, de vida, de cultura de música, de espectáculos, el que la ciudad esté viva. En definitiva, cada uno de vosotros y de vosotras. Juan María Urto es un idealista, una persona sensible, sin doblez, es un soñador, pero es un soñador que lo que sueña quiere convertirlo en realidad. Sueño y quiero que Bilbao sea una ciudad de valores, quiero que Bilbao sea una ciudad universitaria. Quiero que sea una ciudad comercial, una ciudad limpia y segura, una ciudad con actividad cultural 365 días al año, una ciudad de euskaldun, una ciudad atractiva para el de fuera y amigable y con servicios de calidad para quienes vivimos aquí, para las mujeres, para los mayores, para la juventud, para la infancia. Soñar es libre, ya lo sé. Trabajar para cumplir los sueños es el gran reto que tenemos y es el compromiso que yo hoy les ofrezco. Compromisos y acciones. Tenemos claros cuáles son los diez, los diez compromisos que tenemos. Primero de ellos, las personas, todas y cada una de las personas, sin exclusión, mejorar la calidad de vida de las personas y con una apuesta clara, firme y decidida por una igualdad real entre mujeres y hombres. Segundo de los objetivos que pretendemos, los barrios, todos y cada uno de los barrios con más de 300 millones de inversión en estos últimos cuatro años en los barrios de Bilbao. Hemos puesto en marcha en estos años los 20 nuevos ascensores de los 40 que hay en la, en la villa. Y tenemos, tenemos más de 100 actuaciones directas y concretas en todos y cada uno de los ocho distritos de Bilbao. Y para todos los barrios contemplamos una serie de actuaciones comunes que tienen que ver con la accesibilidad, con el rebaje de aceras, con la mejora del alumbrado, con las calzadas, con la reciclable con ampliar la, la red wifi, en definitiva, con dar calidad a los barrios. Tercero de nuestros compromisos, el empleo y la actividad económica. Esto es clave para nosotros. Gran parte de las actuaciones que queremos llevar a cabo lo hacemos para conseguir un Bilbao que sea cada vez más atractivo para las inversiones, para los emprendedores, para las empresas. En definitiva, para que dispongamos de mejores oportunidades y de más oportunidades para generar empleo que sea estable y de calidad. Aquí sí quisiera decir que cuando hablamos de que el modelo de Bilbao es una ciudad que invierte para generar riqueza, lo hacemos desde una perspectiva de un, desde un modelo propio en el que creemos. Tenemos cuatro tipos de inversiones para cumplir nuestros objetivos. El primer tipo de inversiones son las culturales, con la ampliación del Museo de Bellas Artes, con la ampliación del Museo Vasco, con la ampliación de Pabellón 6 o con la ampliación de Bilbao Escena o la ampliación de Bilbao Arte. La segundo tipo, el segundo tipo de inversiones son las inversiones en infraestructuras, con la entrada del tren de alta velocidad en Navando, generando ese nuevo espacio para, para la ciudad, con el soterramiento de Febe en Zorroza, con la nueva estación intermodal de autobuses en, en Basurto, con la conexión ferroviaria de los barrios de Irala y Recalde con el centro de Bilbao, con la nueva flota de autobuses o con la red de Videgorris. Tenemos también lo que consideramos inversiones de ciudad, donde ahí aparece... Zorrozaure, un zorrozaure sin repensar, que todo el mundo lo tenga claro, esa es nuestra apuesta, un zorrozaure sin repensar, donde haya vivienda, donde haya actividad económica, donde haya espacio para la universidad y el conocimiento. Un plan de accesibilidad para el conjunto de la ciudad. Bilbao es, desde el punto de vista de la orografía, una ciudad que tiene barrios, barrios altos. En estas inversiones incluíamos la Ría, el Anillo Verde o también, o también Archanda. Y las inversiones que tienen que ver con el desarrollo económico, donde de la mano de la Diputación Floral de Vizquera tenemos dos proyectos concretos, el que tiene que ver con la economía plateada, el Nagus Intelligence Center y ese centro internacional de emprendimiento que desarrollaremos en Bilbao. Y, finalmente, ese parque tecnológico en Zorrozaure, que tiene que ser el siguiente espacio de oportunidad económica de Bilbao. Cuarta de nuestros compromisos. Transformación urbana y medioambiental. Un Bilbao limpio, un Bilbao cohesionado, con un anillo verde sostenible medioambientalmente y con la Ría como eje vertebrador y también como eje de oportunidad. Quinto de nuestros compromisos, el transporte, con una ciudad que esté bien conectada hacia adentro, internamente, con un transporte público de gran calidad y también que esté comunicada externamente. Ahí aparece el tren de alta velocidad y también más puerto. Más puerto, Ricardo, y más aeropuerto, más conexiones. Trabajar la conectividad es trabajar la competitividad. Sexta de nuestros, sexto de nuestros compromisos, la juventud. Queremos rejuvenecer la villa apostando por la formación, por el talento, generando oportunidades para que las personas jóvenes, jóvenes puedan desarrollar su proyecto vital en Bilbao. Séptimo, no voy a rehuir ninguno, la seguridad. Bilbao es y va a seguir siendo una ciudad segura, con más policías municipales, con una policía de proximidad cercana a la ciudadanía. Que van a ocurrir cosas, ocurrirán como ocurren en otras ciudades pero que sepan que la ciudadanía de Bilbao en todos y cada uno de los, de los distritos da un notable a la seguridad en Bilbao, que el 93% de los bilbainos y bilbainas dicen, decimos, que no hemos experimentado nunca una actividad delictiva. Prevención, presencia, acción, denuncia y detención. Esas son las claves en las que queremos desarrollar ese pacto de seguridad que entre todos y todas hemos firmado. Y una cosa más, no es no. Siempre. En Bilbao no es no. Sobran los malhechores, los agresores, los violentos. No les, no les queremos. Y que caiga sobre ellos, sin ninguna duda, todo el peso de la ley y de la justicia. Firmeza máxima, firmeza máxima contra aquel que venga con malas ideas. Octavo de nuestros compromisos: la cultura, museos, teatros, la cultura, los barrios, apoyo a todas las artes escénicas y a los creadores artísticos. 365 días al año. bederatzi garrina Euskara. Euskarak Bilbo behar duelako, eta Bilbok Euskara behar duelako, eta guk Euskara maite duguelako. Eta maitzeko, nuestro décimo kompromiso, gestionar con rigor, no lo sabemos hacer de otra manera, con transparencia y con participación ciudadana. Kompromisos y hechos, ese es nuestro estilo. Lo han dicho en ECO y estilo PNV, es el único que sabemos. Y decía que soy una persona de diálogo, de acuerdos. Desde ya, si la ciudadanía nos, nos confiere su confianza, tiendo la mano, tiendo la mano a todos aquellos que quieran trabajar con nosotros en las tres claves sobre las que estoy insistiendo: el empleo, la actividad económica y el comercio, las personas y los barrios. En este mandato hemos tenido un gobierno que ha dado estabilidad, que ha generado certidumbre, que lo ha hecho desde la responsabilidad y que lo ha hecho generando confianza. Y eso es lo que nos pide la ciudadanía, y eso es lo que yo quiero ofrecer a la ciudadanía. En estos cuatro años como alcalde hemos sido capaces de lograr, de llegar a acuerdos con todos y cada uno de los partidos en materia presupuestaria y en todos y cada uno de los plenos municipales. Hemos firmado también acuerdos por unanimidad, como el Pacto por la Seguridad o el Pacto por la Movilidad urbana sostenible. Y hay otros acuerdos que nos ha tocado liderar y que no hemos conseguido incorporar otras, otras mayorías. Por eso es un momento bueno para recordarlos y para decir que los estamos liderando, pero que están a tiempo de sumarse a aquellos que no lo hicieron. ¿Cómo lo pueden hacer? Firmando el Código Ético, o sumándose al Foro Bilbao por la Paz y la Convivencia, o trabajando por todas las personas en el Pacto Social, o proponiendo ideas en el Pacto de Barrios y trabajando juntos para priorizar y optimizar las inversiones presupuestarias. Repito, no hay otro y sigo insistiendo: personas, barrios, actividad económica, empleo y comercio. Nuestra prioridad para el presente y para el futuro. El futuro, ya es mañana, pero también es el 2030 y el 2050 y es el futuro de las generaciones venideras. Pues bien, las mujeres y hombres del PNV de Bilbao, quien hoy les habla, Juan María Burto, alcalde y candidato a la alcaldía de Bilbao, ya estamos en marcha, ya estamos trabajando para conseguirlo y queremos hacerlo con Aitor, con Fernando, con Laura, con Cristina, con tanta gente que veo aquí. Queremos hacerlo con todas y cada una de las personas de Bilbao. Queremos hacerlo con, por y para bilbainos y bilbainas. Y como me gusta trasladarles, queremos hacerlo con Bilbao en la cabeza y las bilbainas y bilbainos en el corazón. Es que ricasco. Nos mueve Bilbao. Bate Guiñic.